Amigos de Furia Gris, nuevamente estamos aquí con mi buen amigo Gonzalo González, encargado de la Liga Burocrática de Fútbol. Una final más y creo que con eso termina la temporada de este año, Gonzalo. Sí, buenas tardes. Sí, con esto terminamos una temporada más de esta Liga Burocrática. Con esta premiación es la... Estamos celebrando el 28 aniversario, ¿sí? Nos da motivo, pues no quisimos pasar desapercibido esta temporada y terminar con el aniversario de esta liga. Este torneo, precisamente se llamó torneo de aniversario, ¿verdad? Sí, así se llamó, fue el 28 aniversario. 28 años. 28 años, ya pues, pasa el tiempo muy rápido y le podemos pues, comentar cómo empezó esta liga, ¿verdad? Desde aquel entonces. Sí, claro, bueno, claro, Gonzalo, sobre todo que empezaste, como quien dice, sí, con nada. Un campo, vamos a decir, en cierta parte arreglado, pero cuando llovía era un problema. Ahora tienes un campo, digamos, empastado, tienes una liga muy bien organizada, con muchos equipos. Total que esto ha sido, durante los 28 años, un total éxito. Son 28 años. De hecho, nosotros empezamos en la Unidad Deportiva CNP, Chago, cuando empezó esta liga. Empezamos, de hecho, allá en la CNP, como le comento. Y a raíz, como usted comenta, de los equipos que se fueron juntando, pues ahí empezamos a extender la liga y sobre todo pues, se hicieron más categorías, hasta que llegó las categorías inferiores, la categoría femenil, y así empezamos. ¿Ahorita cuentas con más de 100 equipos? Ahorita son alrededor de 70, estamos 70. Empezando una temporada más. Ah, correcto. Esto baja poquito, Chago, sí. por la temporada invernal, ¿verdad? Se entiende de que la temporada invernal pues son climas muy fríos y por los equipos de las categorías, sobre todo de los niños de 2015, 2016, pues sí estamos batallando con esas categorías a través del clima, porque muchos pues, suelen enfermarse sobre todo. Y luego, fíjate, otra cosa también, iniciaste con una escuelita de fútbol. Así es, ahorita también estamos con la escuelita, como usted comenta. En la escuelita tenemos aproximadamente, digamos, para 20 años, fue cuando empezamos con la escuelita en aquel tiempo, y con la liga son 28 años ya. De trabajo, precisamente, creo yo que pues no es fácil decir 28 años, son 28 años de trabajo, de organizar, y sencillamente, sobre todo, mantener una liga, vamos a decir, una liga permanente. Así es, pues son 28 años, como usted comenta, pues son muchos años, ¿verdad? Y yo gracias pues no pues al trabajo que se ha hecho aquí en esta liga, pues hemos seguido al frente, hemos trabajado con diferentes administraciones y las administraciones han tenido la confianza en mi persona, por eso estamos aquí, mientras que pues, los mismos equipos me acepten, las autoridades que están al frente también lo acepten a uno, aquí estaremos pendientes todavía. La nueva temporada, pues está empezando, de hecho, como le comentaba, este torneo aniversario, Chago, se inició al vapor, por decirlo así, rápido, por eso apenas estamos terminando, cerramos con este torneo aniversario y ya iniciaremos la próxima temporada. De hecho, pues hay categorías que ya empezaron, ¿verdad? Pero en eso estamos ya iniciando. Correcto, Gonzalo, pues es algo que quieras agregar para Furia Gris. Pues agradecerle a ustedes, sobre todo, pues desde aquel entonces, como comentamos, una reseña de 28 años, yo me acuerdo cuando usted trabajaba para el periódico El Sol de Parral y amablemente nos pasaba los roles en el periódico día a día y qué bueno, Chago, que ahorita que está aquí con la cámara, pues sigue al frente y sobre todo acompañándonos, agradeciéndole a usted, a su persona, porque tanto tiempo, desde aquel entonces cuando empezamos con la liga y pues todavía me lo sigue acompañando. Muchas gracias. Mucho a usted y a Ricardo. Ok, gracias y suerte, gracias. Gonzalo. Gracias a usted. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. Te ofrece examen de la vista gratis. Entrega inmediata de tus lentes en una hora. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. En Independencia 197, teléfono 52 329 05. Óptica Morales.